El mejor día. El mejor momento. Cualquier cosa puede pasar. Estrebanta Trapielo, Trapielo, sigue conversando ya con nosotros. Ya iba a decir Trapielo, fíjate, se le fue. ¿Viste? No, mentira. No, eso era un señor que se murió, se mató en el metro. Iván Martínez me decía Trapielo. Y la de la mamá de la muchachita de aquí, la que hacía Chepa, ajá, me decía... No, pero ella ya no trabaja aquí. Ella está en Meridiano hace tiempo. Yo sé, yo me la llevé a trabajar conmigo porque la niña es buena. ¿Sí? Sí. Ahora está en la tele tuya. No, porque el dueño aquí me hizo que la devolviera cuando yo me la llevé para allá, después me la volvió a pedir. Ella, sí, bueno, la mamá que era Chepa, no Cornejo, era Chepa Candela, llama, sino Cornejo, que la que escribía. El apellido. Sí. La que escribía la Chepa o la que mandaba que escribiera. Mira, ¿cómo hiciste Trapielo con el Twitter, ahora que lo bloquearon en Venezuela? Porque... Yo tengo entendido que durante muchos años tú te transmitías o te comunicabas a través de esta red social. Les voy a decir algo para que tú veas que la gente le va a dar un ataque. Ajá. ¿Dónde pongo aquí buscar? Ay. Pero no importa, cuéntalo. Nosotros te creemos, ¿verdad? No, ¿cuál fue la pregunta? Con ex. ¿Cómo estás haciendo con Twitter ahorita? Que ahora ex, pues. Pero... Cobro de Twitter, me paga por escribir. ¿En serio? Sí, por eso que lo quiero buscar aquí. Para que vean. O sea, pero sigues escribiendo. Ah, ya lo saqué. O ya okay. No. Sí, todos los días, como loco. Voy a ir, monetización. Mira, si quieren que lo vea, ahí es la cuestión. Monetización. Twitter, pagándome por escribir. Y después te ponen toda esa cuerda de pendejo. Y, ¡ay, que tú no sé qué! Qué bueno que me contesta, por eso cobro. Mira, Esteban, yo quiero precisar algunos cabos sueltos por ahí. Ajá, dijiste que eras casi el manager de Leonardo Villalobos. No, que no soy... Digo, casi por joder. Casi, o sea, pero entonces eso quiere decir que la relación está súper bien. Sí. ¿Qué? O sea, que todo está sobre ruedas. La chica que trabaja aquí pasa los chismes mal, la que trabaja conmigo. No, ¿pero cuál es esa? No, yo te pregunto. ¿Cuál es la que trabaja aquí que trabajó? No importa. Dinos. No importa. No, aquí te... Yo no te conozco así por quedarte con la información en el corazón, en el pecho. Ay, de todas maneras, también quería precisar. ¿Tiene fecha de retorno del show del mediodía? Ya sí, hay una el día 30 de septiembre. De hecho, en las promociones lo hemos puesto. La gente... Estoy seguro que va a caer para atrás por el escenario, por el sitio. De hecho, se quedó todo el equipo de producción menos Vicente, porque Vicente está haciendo Paleo, otro programa que va a salir por Televen. Bueno, es que Vicente está siempre al lado de Leonardo. Claro, pero bien, inclusive Vicente llama. Vicente asesor, Alvarado, dice, estamos hablando. Sí. Otra precisión. ¿Carlos Mata va a estar solo en el show del mediodía? No, va a estar una chica, Karina, que va a estar debutando también ahí. Hicimos un casting, fue un montón de gente, porque estaba solicitando animadores, además, a través de sus redes sociales, sí, en algún momento lo vi. De todo, porque queremos hacer también el show de la mañana y el show en la tarde, con los nombres, con sus nombres de sus programas. Y entonces quería en las mañanas poner gente talento, normal. ¿Con diferentes talentos o con el mismo Totalmente talento? Totalmente diferentes talentos. Ya lo seleccionamos y todo. Okay. De hecho, hay uno que ganó, que no lo quiero decir, no quiero que suene racismo, pero va a ser el primer negro en pantalla de televisión que la gente va a decir, ¿qué? Porque desde María de Lourdes de Bonis no hay un negro en la televisión venezolana. Negro. Uh-huh. De piel negra, negro así. ¿Va a estar en el show de la mañana? En el show de la mañana cuando venga, que va a tardar todavía como un mes y medio. Chica, imagínate. ¿Y qué más querías puntualizar, sí, Orlando? Leo estuvo Simón Villamizar. Uh-huh. ¿Vas a tener otro periodista? ¿Va a estar Simón? Continúa. Imagínate, si Simón gana como $1,500. ¡Ah! Dios perdón, sí. No sé para qué lo dije. Ah, bueno, pero llévame, yo también cuento chisme. Te mandé a decir, para decírselo al dueño también del canal, que hagamos esto en la tele tuya y que sea un evento dos pantallas. Yo no tengo ningún problema.
Ah, pero mira, imagínate. Me encantaría. Salimos a través de dos pantallas, salimos claro, un récord, ¿no? Claro. Estaría claro, muy bueno. Lo pero... estoy diciendo de verdad, yo las cosas las digo de verdad, no pasa que la gente cree que estoy en una guachafita. Y yo la guachafita solamente la hago a la hora del pop rock. ¿Del qué? Del pop rock. Ah, ok. Y el ya, pop y el rock. Y una última precisión aprovechando que... ¿Solamente que, una más? Bueno, ya me voy. Por ahora, ¿no? Ah. No, de, no, no, y de mi parte. Con respecto, es que estoy acaparando, porque Melissa tendría que preguntarte, pero... este, además... Melissa dice, mejor no le pregunto huevo nada, no voy a hacer que después no me lleve para el canal. No, tú sabes que todas mis preguntas son bien pensadas. Sí. Además del show de la mañana, el show del mediodía, el show de la tarde, ¿qué más? ¿Tienes algunas novedades que se van a incorporar? Voy con un programa o sigues con mucho foco en la parte deportiva. También. Uh-huh. También. Bajo el béisbol. Okay. Porque antes yo transmitía de béisbol de martes a domingo. Okay. Y ahora los domingos lo podría transmitir si fuera a las 6, porque los domingos está Club Hípico, que por eso no han hablado más de números ningún canal. Antes no, que los números, vayan y vean. Los domingos, medido por las cableoperadoras, que son las que de verdad lo pueden medir, a la 1 de la tarde, de cada 10 televisores encendidos en Venezuela, 8 están viendo Club Hípico. Claro, cuando llegan a la cesta válida, creo que quedan dos. Mira, tú en algún momento dijiste, Trapielo, que nadie sabía más de televisión que tú, ¿no? ¿Sientes que eso sigue siendo así? Realmente quien más sabe de televisión que yo uh-huh. es José Antonio Méndez, que va a ser el programa que va a salir por Televen con Vicente y Leonardo. Uh-huh. Pero de que sabe del negocio, yo lo he demostrado. ¿Y por qué no has pasado o has evolucionado a plataformas, a lo mejor como Netflix, no? Porque aquí en Venezuela no hay la posibilidad de grabar Netflix, porque Netflix tiene un formato. Fíjate que, ¿cómo se llama el escritor este? No, Leonardo Padrón, que hizo... No, lo de Leonardo Padrón es una novelita de mala muerte que salió por Netflix. Por Dios, sí, en serio, es que la gente se cree unas cosas. Es igual que la otra película de las protestas y no sé qué, Bolívar o Simón, no sé cómo coño se llama. ¿Qué es eso? Un adefesio. Ay, no, pero que salió en Netflix. No, ustedes quieren ver cosas en Netflix. Vean Borgen, vean La Vorágine. Eso son series. Ahora, si tú me quieres preguntar, Esteban, ¿ustedes, tú saliste de la producción de televisión? No. Hay un montón de series turcas y de series libanesas y series de varias series en el país que llevan nuestra firma. Como Backstage y como TIH. De hecho, ahorita... Porque, corrígeme si me equivoco, tú tomaste la iniciativa de traducir, de doblar las telenovelas turcas, ¿no? La mayoría de las... Nosotros doblamos al mes. Tú, creo, 600, si no me equivoco, horas. Tú negociaste con las productoras que te dieran el material gratis y tú hacías el doblaje. Gratis no, porque yo pagaba el doblaje. Bueno, claro. Eso. Tal cual, la forma de pagarlo era... Y después hacer nosotros... el doblaje para que pudieran comercializarse en el mercado hispano. No, tal cual. Y de verdad, ahora todo el mundo lo que ve son las telenovelas turcas, claro. ¿No? Además, ¿han visto algo en las telenovelas turcas? ¿Qué pasa? Aquí en Venezuela tú haces una novela y están en un jamoneo de principio a fin. En la novela turca no hay sexo, no hay cama, no hay besos en la boca. Son muy rosas. Eso no es aburrido. No, hay rosas como novelita, pero hay otras que son candanga. Nosotros hemos pasado una serie que se llama Secretos, que es candanga. Lo que pasa es que la gente cree, no, Turquía, un capítulo de Uçugrul, por ejemplo, Tugrul, uh-huh. ¿cómo se llame? Cuesta 500,000 euros hacerlo, 1,500,000 euros, un capítulo. Por lo menos... No es como aquí que Venevisión gastaba $10,000 en hacer por un capítulo con una novela de Víctor Cámara y después vendían $300,000. Por lo menos hay una en Netflix que se llama Pasión Turca que brutal. Pero si tiene de todo, si claro, tiene pero esa es, eso es menos turca, hecha por otros que no son turcos, claro. Y por eso pero, se llama porque hacen al agua bueno, eso. Ah, bueno, pero es muy buena. ¿Tú que siempre has sido tan libre a la hora de para contar con eso? Uh-huh. En este momento uh-huh. hay varias gentes aquí en el país que quieren reactivar la industria de producción audiovisual, de series, de telenovelas, uh-huh. de todo eso. ¿Y qué está pasando? Están en eso. Nosotros, por ejemplo, Harry y yo estamos leyendo dos libretos, uno de la India y otro de Turquía, uh-huh. para 100 capítulos cada uno, que quizás lleguemos a un acuerdo. Estamos tratando de convencer a la gente allá para que vengan a grabar aquí algunos capítulos, porque ya
eso está demasiado preproducido. Uh-huh. Entonces, si no, tendríamos que entrar en otra serie que empezaría, si no, en julio, agosto del año que viene. ¿Y sería con actores o con elenco turco? ¿Elenco nacional? ¿O nacional? No, en principio, esta que estamos hablando, elenco turco, lo que pasa es que cuando tú haces un guión, dependiendo quién pone el dinero, dice quién va o quién no. Ah, claro. Mira, yo quería, bueno, irme a otra arista, ¿no? Tú que siempre has tenido tanta libertad a la hora de hablar, ¿sientes que estás ganado enemigos en el medio o al final en la vida y el transcurso de los años siempre te los topa de frente y conversas y se arregla a lo mejor esos males entendidos? Te voy a decir la verdad. Y lo que pienso, porque yo lo digo lo que pienso. Yo empecé teniendo 17 años. La primera persona que a mí me recibió algo que yo había escrito, que después de que se lo entregué, me enteré que era una cuartilla lo que yo había hecho, es un señor que, así como Jesús Bustindú en su momento, está vivo ahorita y es uno de los grandes del periodismo de este país, que es Roger Isedi. Entonces, yo he conocido a todos los periodistas, absolutamente a todos, sea cuáles les pagué para que escribieran, que puedo decir los nombres, sea cuáles no lo soportaba, más de una vez lo saqué de ruedas de prensa o cosas de esas, y después entendí que era una estupidez. Más bien yo lo que tenía que usar era la cuestión mediática de ese momento. Y después me dije a mí, Esteban, maneja 72 estrellas, sales en las portadas de las revistas más importantes del planeta y te vas a preocupar porque una gorda, no por gorda, sino por lo que estaba allí, que ahora no está en el medio, te escribe y te pone trampielo. Fíjate, todos los que me dijeron... No, pero yo no digo solamente periodistas, sino también pueden ser cantantes, actores, que hayas hablado mal de ellos en algún momento. Bueno, el otro día, porque dije lo de Amanda, se puso como, bueno, pues, pero ¿para qué me provoca? Me dejó unos mensajes en la cuestión que si yo los pongo, la gente le va a dar pena. ¿Pero qué te dijo? Grosera, como es ella. Total, nunca le devolví la... O sea, no le respondiste. No, ¿para qué? ¿Quién es Amanda Gutiérrez? Hoy en día, ¿quién es? Si antes no sabíamos quién era Pecos Camas, vamos a preguntarle a cualquier muchacho menor de 27 años quién es Amanda. Bueno, Esteban, lo que pasa es que nosotros que tenemos una edad, tenemos también que reconocer y además respetar una trayectoria como la de Amanda. Yo no estoy respetando la trayectoria artística. Estoy hablando de ella como persona. Porque como artista es tremenda actriz. Claro. Por eso la manejé. Si no hubiera sido buena actriz, nunca la hubiera manejado. Ahora, como para muchos, ay, cuando los manejaba era bueno y cuando no los manejo soy malo. No, yo me llevo bien todavía con todos mis artistas que los manejé. Hay algunos que cuando los manejaba yo no era amigo de ellos, los manejaba simplemente. Yo simplemente no emito comentarios porque después aumenta el grosor de mis enemigos. No, al contrario. Mira, mi amor, yo tengo 57 años trabajando en este negocio. Desde antes, casi, como digo yo, de que fuera blanco y negro. Conocí 5 presidentes diferentes en cada canal. Conocí no sé cuántos protagonistas. Conocí, no sé, un montón de cosas. Y sin embargo, yo estoy vivo y estoy activo. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que en su momento, ay, no, que trapea lo que no sé? Yo sigo activo, sigo siendo muy bueno, exitoso en lo que hago, soy yo. Pero y lo que te preguntaba, Melissa, de los amigos. ¿Los amigos míos? Ajá. Es que yo nunca he sido de ser amigos. Tú lo conoces, tú lo sabes. Yo he tenido relaciones, ¿qué tal? Pero yo, por ejemplo, tú vas a mi casa y tú dices, ay, pero esta es tu casa. En mi casa no hay ninguna foto con un artista. Pero nunca. Bueno, pero eso también es como pavoso, ¿no? La foto con los artistas. Tú no has ido a la casa de algún artista. Dígame, los periodistas que ganaban el premio El Sol, tienen una pared llena de placas de periodistas, las actrices, los actores de placas. Digo, ¿qué hace con eso? Las fotos dejarlas para el Instagram. Yes, ahora. Entonces, claro, la gente... Lo que pasa es que conmigo se toparon en un montón de cosas. Primero, la prensa aquí siempre fue el cuarto poder. A mí nunca me pudieron doblegar. ¡Nunca! Porque además, ¿qué pasaba? Vamos a poner que él no quisiera escribir de un artista mío. Víctor Cámara y qué sé yo, cuál otra. O Mariela y Carlos Montilla en su momento. ¿Cómo no publicaba la foto de la pareja de la novela? Sería para que lo matara el director del periódico y el jefe de redacción y todo ese tipo de cosas. Entonces yo solo sabía. Entonces no me preocupaba. Hay con muchos que he sido,
que he tenido buena relación, buena amistad y esa cosa, y hay otros que nunca lo soporté. Bueno, pero eso pasa en todos los ámbitos. Como otros no me soportan a mí, pero... Así es la vida, de eso va. Es eso. Espero que nos soportes a nosotros, ya tenemos que despedirnos. Tú no ves que yo vengo para acá de lo mejor. Yo le voy a matar a la persona que le mandé el mensaje para que te dijera a ti. ¿De verdad? ¿Quién es? No, después le voy a decir. Fui y no se lo habías dicho. ¡Qué horror! Vale. Oh, Dios. ¿Verdad? Gracias. No, lo que pasa, Melissa, que aquí el país está acostumbrado a que los que no saben nada figuran sabiendo. Por ejemplo. Te puedo hablar de 40 artistas que nunca lo fueron. O 50 directores que nunca lo fueron. O 80 periodistas que nunca lo fueron. O algunos que son buenos e igual les dan palos por todas partes, ¿no? Ahí está. Porque ¿cómo no que saben se llama realmente este chico que está ahorita en Costa Rica? Creo que se fue con el novio para allá. Uzcategui. Uh-huh. Ese es un tremendo periodista. No está aquí en el país. Pero cuando estaba tampoco tenía, no era jefe de página. Y escribía... Daniel Uzcategui. Daniel, yo dije David. No, Uzcategui. Sí, Uzcategui. Entonces, eso es también por donde tocan, ¿tú ves? Porque antes eran una gran mafia. ¿Por qué eran una gran mafia los periodistas antes? Porque eran 5, 7. O sea, Marlene Castillo, Edith Hernández, el otro, William Guzmán, Orlando Suárez. Edith Guzmán. No, yo soy después. No, Carmela después. Este es 4 generaciones después. Y Carmela, tú eres de tu misma generación. Claro, Carmela y yo somos de la misma generación. Carmela es una carajita todavía. Te estoy hablando de cuando eran las divas. La que yo soy Edith Guzmán y hago a Leonardo Fabio. Yo soy Miriam Fletcher y hago a Camilo VI. Yo soy Yolanda Herrera y hago a Sandro. Y todas se encamaban con los artistas. Lo que pasa es que antes no existían las redes sociales y la función del periodista. No, existían los chismes. No, pero no, claro. Venía. Claro, y lo ponían en los chismes. Pero al final todo dependía de los periodistas, de lo que escribiera un conocedor del tema, ¿no? Y se manejaban las cosas de una manera diferente. Pero se agrupaban. Porque se reunían ellos, entonces, vamos a joder a Trapiello. Y el otro, no, mejor a Melissa. Y entonces al día siguiente salían 40 cosas en contra. ¡Qué horror, vale! Pero no, tú no te prestabas para eso, ¿no? No, es que no puedo decir no porque no es mi época, no es mi época. Ay, es que Orlando es joven. No es mi época, Orlando, yo no conocía a Yolanda Herrera. ¿Cómo se llama el que estaba antes aquí? ¿Estaba aquí también? ¿Quién? El chamo que está en México. Luis del Villar. Ese también es, bueno, es más joven que tú. Él es más joven que sí. Yo. Sí. No, es que eso o ya sea, fue... Orlando es de la época de Carmela. Sí, nosotros somos una generación intermedia. Claro. Porque está la anterior, que era Yolanda Herrera. ¿Y qué nos dice este que está entrando por aquí? William Guzmán. Ah, no, eso ya es una reliquia. William, le tienes que responder. Gracias, Esteban, no, por este déjame rato. Decirte, el primer jefe de prensa que yo tuve, ¿quién fue? William. ¿Ah? ¿Cuándo fue eso? En el 78. Okay. Uy. 78. ¿Y qué tenía yo ya ahí en ese momento? ¿En dónde trabajaste? Y una compañía de disco. La Escala Musical. Ok. Y una empresa de espectáculos, Les Tracon. Claro, y una empresa. Eso, y la empresa de manejo. Para que la gente diga ahora, no, es que eso se lo regaló Chávez, se lo regaló no sé quién, se lo regaló no sé quién más. Recuerda, estúpidos todos. Ah, no, lo siento, es que el tiempo no nos lo regalan a nosotros, Esteban. ¿Cómo? Ay, no, no lo ya lo dejo. Lo que pasa es que... Nos estaba contando corta. Parte de la historia. Vámonos, que van a comerciales, entró, que hay que pagar. Claro. Hay que pagar el programa, vamos a comerciales. Despide. Chao, hasta ahora, volvemos. Dentro de 2 sábados lo ven en la tele tuya.